qué tema, ¿no? Ayer, cuando pues estábamos disfrutando de las repeticiones de los goles, por ahí empezó la actividad dura en las redes sociales. Híjole, gracias, mi estimado Chema, buenas tardes. Vamos a dar una pasada si quieren antes para los que están aquí presentes. Gracias, mi estimada Santa, por recordarles que si cuando estamos haciendo las pruebas de audio es importante que nos contesten en el momento. No se queden callados, porque no sabemos si realmente estamos hablando solos con la computadora. Yo 27 personas que están en el aula y muy pocos son los que contestan, ¿no? Sí, les pediría yo de favor en lo particular, y lo noto no nomás conmigo, con los demás expositores en el aula virtual ANAFINET, hay que tener la cortesía para informarle a la otra persona que está como expositor en ese momento, como titular, de informarle si su audio está correcto, si le sube más o menos. Esto nada más es mera cortesía profesional, no nos pasa nada, ni nos hace sentir menos, ni nos hace sentir más, es únicamente un ajuste. Gracias, Ele, buenas tardes. Alejandra Martínez de Guadalajara, Ale de Monterrey, Araceli Armi de Guadalajara, Aide Benedicto del Estado de México, Benito del Estado de México, Chema Arias, Consuelo CP Evia, CP Norma Olivia, Daniel Osorio Manuel, también del Estado de México, Fernando Kun, yo creo que de Cancún, Héctor Hilda Veracruz, Jesús Gutiérrez, José Ceballos, Quique de Tula, Luis Eduardo de Zacatecas, Lupita Rojas, Mariana de Puebla, Mariana, qué milagro, ¿eh? M.I. Juan Discali, Angie, ¿ves qué tal? ¿Cómo estás? Nale 8, Olga de Tabasco, Rodolfo, Rogelio de Querétaro, Sofía, UNAM 99, Víctor y Celia Ortiz. Ah, vaya, tenemos muchísimas, muchísimas personas. Les prometí una sesión del Tau Tributo recargada, reloaded por ahí a Ale, que está muy, muy atenta a lo que uno dice en las redes sociales. Gracias, Angie. Y sí, está recargada, y entonces empezó ahí el revoloteo en las redes sociales, como eso de las 7:30 de la tarde o tarde-noche, como lo quieran ver, ¿no? Yo desconozco, la verdad es que no tenía intención de ver el informe, ¿no? Que diera Peña Nieto, su secretario de Delegado, respecto de esto, ¿no? Pero sí me sorprendió, se empezó a tuitear una serie de información y a incluir en las redes de Facebook. Digo, es fecha que todavía siguen pues ahí las noticias y va a dar mucho de qué hablar esta reforma hacendaria, ¿no? Yo por ahí luego hice mis comentarios muy bonachones, que hasta me decía Nar Vicente de Veracruz que fuera un poquito más consciente con los CPR, ¿no? Le decía, bueno, no me conoces, la verdad es que estoy siendo sarcástico. La verdad creo que nuestras autoridades, ya me quede muy en claro, están peleados con los contadores públicos. No nos quieren. Vamos a llegar al momento que vamos a estar todos inmersos en la Matrix, así fue como dije en el internet, ¿no? En donde nuestro destino dependa de ingenieros. Sí, exactamente, nos odian a muerte y no sabemos ni por qué, ¿no? Dependa de ingenieros. Y dicen que pues, nuestro presidente, bueno, el de ustedes, yo no voté por él, pero en fin, es el presidente de México. Dice que ya no es necesario tener un contador público, ¿no? Entonces, pues vamos cerrando todas las plazas que están ocupando los funcionarios del SAT, en los cuales pertenezcan a contadores públicos, si es así fuera el caso. Y pues vamos dando una oportunidad a ver si es cierto que los ingenieros entienden la materia contable y entienden de los impuestos. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí, totalmente un comentario muy fuera por parte de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y por parte de las autoridades del SAT. Totalmente, totalmente fuera de contexto. Y me puse a pensar de lo que serían las nuevas generaciones de contadores que en mi caso yo preparo día a día en el aula en la universidad. ¿Qué será de ellos, ¿no? Entonces que vayan eligiendo otra carrera, mejor porque esta pues ya viene a menos, ¿no? Y en ese tenor, no hombre, deja de eso, Angie. Si tú te fijas, por ejemplo, nada más para citar algo. Váyanse ustedes al esquema de DIP en la hoja, la famosa hoja de yodo, la bitácora que se tiene que llenar. Y quiero ver que un contribuyente, muy contento y así con las maracas, con las de estas que en el estadio, ¿no? Con las que suenan mucho, ¿no? Las ulele, ukelele, no sé cómo le dicen, ¿no? Se pongan a dar de gritos, ah, ya no necesitamos contadores. Y que traten de llenar nada más esa hoja de ayuda o bitácora de lo que es el DIP. A ver si es cierto que lo pueden llevar a cabo, ¿no? Errores, por ejemplo, que en esa hoja de bitácora para DIP, en impuesto a la renta, en ningún recuadro, en ninguna columna, vienen los acreditamientos de impuestos que te retienen.
Entonces, aparte de que te retienen, ya sea el empleador, bueno, no, no tanto así, ya sea un retenedor por un servicio, honorarios, arrendamiento, aparte de que te retienes impuesto, pues entonces tú vas a pagar posiblemente entero el 30% adicional de impuesto a la renta. Entonces, sigan haciéndole caso de que no se requiere la materia contable, de que no se requiere los servicios del contador, de que no se requiere del asesor Todo fiscal. eso lo que Los impuestos son muy sencillos de dije aplicar. Entonces quiero ver al contribuyente, al que se va a incorporar a ese nuevo régimen fiscal, ese pequeñito contribuyente, al régimen de incorporación fiscal, que por ejemplo le salga ahí un tema, bueno, no, no, no les puedo aplicar, pero vamos a hacerlo a uno que está en una sociedad anónima, al dueño, que tengan que hacer un cálculo de enajenación de acciones. No sé si de lo que sabemos de lo que estamos hablando. El artículo 25, la CUCA, la CUFIN, la CUFINRE, las pérdidas fiscales, el costo promedio por acción. Entonces quiero ver que sea un cálculo muy sencillito. A ver si es cierto que nuestras autoridades quieren que no se requieren contadores. Yo pensé que la reforma fiscal, y lo dije, iba a traer cosas serias como cero privilegios al Congreso de la Unión. Si quieres un celular, si quieres agua embotellada, si quieres un iPad, págatelo con el sueldo que devengas y que tú solito te autorizas porque no te lo autoriza el pueblo de México. ¿Verdad? Ah, no, claro. Ni los sindicatos, casualmente, ¿no? Entonces, todos los impuestos que pretenden recaudar con esta reforma fiscal, pues van a seguir para aprovechar en cosas, en elefantes blancos, en cosas sin importancia, y seguiremos padeciendo lo mismo, ¿no? A final de cuentas, es muy práctico meterle más impuestos a los ya cautivos que, por ejemplo, hacer algo generalizado, un IVA al consumo, parejito para todos, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que iremos analizando poco a poco. Yo sí, en lo particular, me siento indignado de eso, ¿no? Dice Celé Ortiz Gabo, ya nada de eso va a existir. Ah, sí, claro, se va a simplificar el sistema tributario. Es más, por correo te vas a chatear con ellos en una revisión de gabinete. Entonces quiero ver que te digan, instálate el TeamViewer para que yo pueda revisar tus registros contables desde la comodidad de mi oficina, rascándome la barriga, chupando presupuesto. Y entonces si encuentro algo más adicional, algunas cuestiones por ahí, que sean secretas, que propiamente de tu operación, o que sean de uso reservado, pues entonces también las puedo aprovechar en tu contra, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a tener una nueva ley de impuesto a la renta, sí, claro, en la cual las deducciones personales van a estar topadas al 10% del ingreso percibido, ¿no? Entonces, pasándose por el arco del triunfo a aquella jurisprudencia o criterio de los altos tribunales que dice lo del mínimo vital, ¿no? Entonces, sigamos con esta apatía, sigamos con esta cuestión de no poner grito en el cielo. Yo lo dije en la mañana, voy a poner letras pequeñas, y los que ya no alcanzamos ni a leer allí, no vamos a enterarnos de qué estaban hablando, ¿no? Entonces sigamos permitiendo que sigan abusando de nosotros, ¿no? Y lo dije en la mañana, si yo fuera presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ya estaría pegando de gritos en el cielo haciendo algo por el gremio, ¿no? A final de cuentas quieren desaparecer el dictamen fiscal. Entonces la gente que sí trabaja, el contador honrado, el que le ayuda a las empresas a darle una cierta certidumbre de las operaciones financieras, transparencia ante créditos, acreedores y todo eso. Ah, pues sí, yo lo dije. Daniel Osorio le dice al clavo. Yo le dije, si yo fuera presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ya estaría yo rasgándome las vestiduras haciendo lo necesario para que no implementaran eso. Por una sencilla razón. Si ya no es obligatorio el dictamen, pues ya no tengo por qué certificarme, ya no tengo que pagar cuotas de certificador, que son las más altas. Yo, su servidor, pago 8 mil pesos al año por cuotas de certificación, de contador público certificado, registrado, como le quieran llamar. Pues ya no tengo la necesidad de pagar eso. Entonces, por lo tanto, creo que hasta los colegios van a salir perdiendo, pero sigamos ahí en la tonta, ¿no? Iba a decir una palabra más fuerte, pero mejor me la reservo, ¿no? Por ahí luego me contestó alguien que hasta lo habían invitado a Los Pinos y hasta las 12:04 del día de hoy se estaba enterando de los cambios, ¿no? Es increíble, ¿no? Mira, sí, ahí está. Sí, claro, cómo me dio risa el tuit, ¿no? Que apenas estaba enterando de los cambios, ¿no? Entonces son de esas cosas increíbles. En fin,
No vamos a llorar demasiado, vamos a analizar fríamente estas cuestiones, estos cambios. Vamos a iniciar con algo de trascendencia. Veo muy bien que han desaparecido el nefasto Yetu. No puedo tener otra palabra, no sé ustedes. Si se diera el caso, qué bueno, porque lo único que hizo fue entorpecer realmente la operación de las empresas. Un impuesto que en su momento sí recaudó la friolera de como de 10 mil. Y bueno, y sí se ganan ellos mismos, Daniel Osorio, con los privilegios. Mira, te dice, para que el médico le pueda transferir a su paciente el beneficio de la deducción personal, le tienes que pagar y él debe tener una terminal punto de venta. Absurda, ¿no? Situación. Quiero ver que el médico de similares, mi médico particular, porque yo no uso seguro social, ponga su terminal punto de venta, ¿no? Y pásenle ahí, pague sus 30 pesos para que pueda irlos acumulando. No se pase del 10%, por favor, contribuyente, porque ya no podrá hacer uso de más. Entonces, son de las cosas, ¿no? Que amanecimos con esas cosas. Pero, en fin, les hago el comentario. Entonces, qué bueno que desaparece en el YETU, un impuesto que en su momento, sí, los primeros 4 meses causó estragos en las empresas. Y lo único bueno que tenía el YETU era de que a todo el mundo lo hacía pagador al final del mes, incluyendo los servicios, ¿no? Si yo, por ejemplo, le prestaba servicio a una persona moral, persona física, los efectos son hasta que me pague, los efectos en deducción, en YETU, en IVA, pues qué bueno, bendito YETU, porque al final del mes siempre tenía mi pago, ya no se lo andaban jineteando. Era lo único bueno que yo le veía al YETU, no sé ustedes, de ahí más no tenía nada. El IDE desaparece también, o lo quieren desaparecer. Ya en su momento también fue un impuesto de control, ya que les preocupa, ya está la ley antilavado de dinero, entonces por ese lado los van a agarrar a todo el mundo, ¿no? Entonces son de esas cosas que qué bueno, esa es la simplificación administrativa realmente en materia tributaria, no hacer tan complejos los esquemas. Un impuesto que tenía que ver con flujo de efectivo le pegaba también en su mandarina a un impuesto que tiene que ver con la producción, con la renta, con la generación de riqueza, y pues por eso se fueron los grandes capitales de inversión de otros países, ¿no? Se fueron a fuentes alternativas, se fueron a Brasil, se fueron a las Coreas, bueno, se fueron a otros países en desarrollo por las cuestiones internas aquí en México de tributación. A ver, dice por ahí CPC Ibarra, ya me llegó un aviso que el IMCP está molesto, harán lo posible por cambiar esto del dictamen. CPC Ibarra, si tú crees en eso y crees en Santa Claus, recuerda que son nada más los niños, ¿eh? Ya ahorita ni siquiera han emitido un comunicado. Ni siquiera han emitido un comunicado en el cual se están rasgando las vestiduras. ¿Cuántos CPR registrados habrá en el país? Si no mal recuerdo, son como 55 mil, 60 mil CPRs. Ya quitando los que están amonestados, los que les cancelaron registro, 55 mil personas que pasarán al empleo informal. Y por ahí yo decía en el tweet, Mari Vicente, para que sea eso muy sarcástico, díganle que hay un aliciente a los CPRs, digo, ahí está el seguro para desempleo. Así fue como lo mencioné. Sí, Arthur, 50 mil. ¿Sí te acuerdas, Mari? Que eso fue lo que comenté. Estaba siendo sarcástico y bonachón, como dice por ahí esta Angie, ¿no? Que se me da por hacer bromas. Sí, pues era una broma muy sarcástica. Realmente, avísenle por favor a los CPRs que ya no vamos a trabajar en eso. Mejor pongamos un carrito hot dogs y nos quitamos de tonterías y nos vamos al régimen de transición. ¿Sí? Pero en fin. No sé ustedes qué les parece que hayan eliminado la parte del YETU y del IDE. Yo lo veo fabuloso. Qué bueno que sí. No, no creo, Artur. ¿Sí serán 20 mil? Yo no creo que sean 20 mil, Artur, ¿eh? O sea, son más. Han de ser como 50 mil. Raspando los 50 mil. Y luego de ahí a lo mejor. O a lo mejor yo estoy considerando los que están amonestados, cancelados registros. Y, sí, la verdad, sí fueron buenas noticias, Angie. Sí fueron buenas noticias. Al Dios, al Dios, al Yetu. Y por ahí decía Israel Iscazur, el de Todo Conta. Dice, ay, apenas le estaba entendiendo al Yetu, ya me lo quitan. Pues qué bueno que lo quitaron, ¿no? Difuntito, sí, Arturo, ok, a lo mejor sí estoy considerando eso, ¿no? En fin, yo lo veo muy bien, maestro, dice por ahí Alex de Monterrey.
No creo que el IDE se debió conservar para los que no tengan su RFX. No, Alex, te voy a decir que el impuesto ya de control o la manera en que van a controlar a los contribuyentes es a través de la ley para prevenir las operaciones con recursos ilícitos. Y la vemos peligrosa, ¿no? Lo de menos era que te quitaran el 3%, pues siempre dije, si tú eres contribuyente, pues ¿qué te pasa? Acredítalo en el momento, ¿no? Y había mecanismos en los cuales podías compensar y podías obtener devolución. Me preocupa ahora que ese IDE se haya ido por el lado de que quieren meter la ley antilavado, entonces por ahí los van a querer agarrando, ¿no? Dice por ahí Angie, y los que están estudiando contabilidad están tomando materia de YouTube, pues ya valió. No, ¿por qué? Pues podrá ser de historia, la podrán convertir esa materia de impuestos en la historia de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Y que les pongan ahí el YETU, el IDE, el IMPACT, historia fiscal, exactamente, muy importante, ¿no? ¿Te acuerdas, Mari, cuando te enseñaban el IMPACT? Luego la transición al YETU y pues bueno, en el Instituto Mexicano quería sacar un libro sobre el IMPACT. Y cuando ya lo andaba por publicar, ándale, que apareció el YETU y le dije, pues cámbiale el nombre, nada más pónganle lo que usted debió conocer del IMPACT, algo así como de historia, ¿no? Ese es otro tema, Luis García, ¿eh? Lo de los impuestos a los bienes suntuarios. ¿Sabes por qué nunca jaló? Te voy a decir por qué. Porque fue en épocas del charro con botas. Y le pegaba a las botas exóticas de piel de cocodrilo, de piel de ¿cómo se llama? El que vete, de avestruz. Entonces, pues por eso no lo metieron, el impuesto suntuario, ¿no? Pues le pegaba directamente al presidente con botas, ¿no? Ahora, qué bueno que le están pegando al régimen agropecuario. Y ya ves que el benemérito Fox quiere hasta sembrar de la verde para venderla, pues entonces, qué bueno, ahora va a pagar impuestos. Entonces, ese será lo único bueno que veo, ¿no? En fin, vamos portando un poquito más serio. Desaparece el YETU, desaparece el IDE. Impuesto a la renta sufre. No le van a pegar. Impuesto a la renta sufre. Hay cambios en materia. Primero, de la tasa del impuesto. 2% adicional cuando tus ingresos rebasen de 500 mil pesos. Digo, si ustedes lo ven, no es muy común. Es un sector muy privilegiado los que rebasan de 500 mil pesos en el año. Realmente no le pega mucho. Donde sí hay mucho efecto es en las deducciones. Híjole, terrible. Sí, solo para personas físicas. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Y mira, vamos al tema ahí también que tiene que ver con renta. Las deducciones de inversiones, activos fijos, principalmente automóviles. Ay, benditas aquellas épocas en que podías deducir 400 mil pesos. Y luego lo bajan a 300 mil. Y luego se lo llevan a 175 mil. Dice uno, bueno, pues está bien, un platina como sea, lo podemos comprar, ¿no? Un platina de caché, ese de super lujo, hasta con bolsas de aire. Y está dentro del rango y mira, me lo puedo llevar al 25% y lo deduzco. Ahora, 130 mil pesos, ¿qué te puedes comprar en eso? Un Atos, ¿qué más? No, ya ni el Atos, dice por ahí luego Alex de Monterrey, ¿no? Exacto, mira, recuerda ahí mi estimada Mari que en cuestión de las camionetas, no sé si lo vayan a quitar. Esperemos que no, pero por ejemplo la Cheyenne, que es para carga, y que de acuerdo a las disposiciones fiscales ahí complementarias o suplementarias, puedes deducir en su totalidad, dependiendo de tu régimen, ¿no? Pero por ejemplo, vamos hacia atrás en los temas de las deducciones, y ahora entonces un vehículo. Le vuelven a rasurar el tope 130 mil pesos. Entonces, pues váyanse preparando. El Matiz creo que andará por ahí, puede ser rango. ¿Qué será? El de esos carros brasileños de la Volkswagen, los pequeñitos. Un Fiesta a lo mejor de seminuevo. Un Smart. No, creo que un Smart, Daniel, por favor. Un Smart, eso no cuesta, ¿eh? Pequeñito en cuanto a las dimensiones, pero ese cuesta demasiado. No, CrossFox, no, olvídate. No, no es cierto, eso no. No, y Mari, mira, si lo sacas por arrendamiento puro, recuerda que también tienen el tope hasta ahorita, como está, de 250 pesos diarios. ¿Por qué traes un I10? Ah, caray, ¿qué es eso? Es lo único que puedes deducir, compadre. No, el pointer, no sé, Arthur, ¿qué es el I10? No sé a qué te refieres, pero bueno. Dice, solo uno usado y lo dices vía resolución miscelánea. Ay, Dios mío, pues imagínate si la suerte de la bonita, digo que de la fea, la bonita la desea.
Entonces, lo que a veces está bonito en miscelánea, pues entonces ya va a surtir los mismos efectos, ¿no? Que ahora en ley está feo, ¿no? Ah, ya, el E10, el carro pequeño de la Dodge. Pues quién sabe, a lo mejor sí. En fin. Prévénganse, por favor, coméntenle a sus clientes, a sus potentados de clientes que tienen, que de entrada pues, no se compren Audis, Mercedes, BMW, ya está la limitante de las deducciones, ¿no? Ahora que, pues, que compren esos carritos para que si los quieren deducir no tengan ningún problema, ¿no? Entonces, otra vez, nos metemos al tema de las deducciones y nuevamente nos vuelven a dar en toda la torre, ¿sí? Topado a 130 mil pesos. ¿Qué cambia también y que llama la atención? Un Duster de la Renault, a lo mejor, pero no creo, por el 130 mil pesos, no, no creo. Está muy, muy marcado ese nivel de vehículos que puedes comprar por esa cantidad, ¿eh? Es irrisorio, pero en fin. Los consumos en restaurantes, ¿se acuerdan? 12.5 de deducción. Y siempre cuando cumplías con requisitos. 50 kilómetros a la redonda, que era muy sencillo, pues nada más aplicabas el tipo radio cuadrado, lo que es el radio, eran 8, casi 9, 9 kilómetros, y luego la multiplicación utilizando esa fórmula nos daba los 50 a la redonda. Entonces no había que más que pagar con tarjeta, con cheque, con monedero, y ya te puedes reducir el 12.5. Qué bueno que ahora los prohíben, para que entonces quiero ver que los señores diputados, los señores senadores que hacen sus comidas en grandes restaurantes, pues paguen impuestos, ¿no? A ver si es cierto, ¿verdad? Dice aquí Mari y Daniel que sí, 12.5 pues era algo, y el IVA en esa proporción, ¿no? Servicio de banquete, ay, ay Mari, ya estás luego buscándole el ruido al chicharrón ahí con las cuestiones fiscales. Bueno, eso es en cuestión de consumos. Viáticos es otro boleto. ¿Eh? Para diputados no opera. Sí les deberían de operar, les deberían hacer una lobotomía para que les quiten lo que traen en la cabeza. Toda esa pudedumbre. Entonces, los deberían de limpiar. Y bueno, quítale mejor las canonjías, quítale todos los privilegios a esos señores y te ahorras como no tienes idea en el presupuesto. Tan sencillo como es eso, ¿no? Quita los sindicatos, desaparécelos. No, no los desapareces porque no te conviene, pues son votos, ¿verdad? Entonces creo que la reforma fiscal no viene tan pareja, ¿no? No es cierto que privilegian a los que menos tienen, no es cierto. Van a pagar más. Y luego te venden la idea de que el combustible, por ejemplo, ya no va a tener el subsidio que hasta ahorita se venía presentando. El desliz que creo que ahora o ayer otra vez nos la dejaron ir con el noveno ajuste a lo que son las gasolinas. Y entonces ahora dicen, va a estar, no, si no viene el sábado, fíjate, no va a ser de 12 centavos, ahora va a ser de 8 centavos, sigue siendo lo mismo, a final de cuentas lo sigues deslizando, ¿no? Y lo que ello conlleva un efecto de espiral de inflación, entonces, pues no, no, no sé, no entiendo esta reforma, ¿no? Bien, ¿qué más en materia de deducciones? ¿Qué más? Lo que son las deducciones personales. 10% de los ingresos del ejercicio. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué te basas para que fuera un 10%? Primero, ¿no le vas a permitir al patrón, también en materia de deducciones, que aplique las mismas cuando pague las cuotas sobradas por cuenta del trabajador? Ya ven que está a una disposición. No es ingreso para el trabajador y es una deducción para el empleador. Entonces ya no se lo vas a permitir deducir. Ok. Se va a crear con cargo al trabajador el seguro de desempleo. Ah, mira, qué caray. Entonces, los ninis no van a aportar, vamos a seguir aportando los que estamos inmersos ya, los que estamos dentro. Los ninis siguen sin aportar, vamos a estar beneficiando a quien no aporta nada, a quien ni trabaja, ni estudia, ni hace nada, ¿no? Y a lo mejor nomás se dedica a estar robando, posiblemente, ¿no? Entonces, son de esas cuestiones que no alcanzo a dimensionar, pero que en fin, van a tener esa aplicación. En resumidas cuentas, entonces, deducciones personales topadas al 10%.
¿En función a qué se basaron para decir que un 10%? Hay teorías del mínimo vital, no me dejarán mentir. Y esa teoría del mínimo vital te dice que todos los gastos que debas de realizar, educación, alimentación, vestido, vivienda, etcétera, etcétera, y después lo que te quede, entonces ahora sí, cumples con la premisa del 31 fracción cuarta de la Constitución, contribuir de forma proporcional y equitativa, conforme dispongan las leyes fiscales, ¿no? Esa es la teoría del mínimo vital, en esencia. ¿Quién les dijo a estos señores que el 10% es lo justo como materia de deducción? En la mañana acabo de llevar a uno de mis hijos al Seguro Social, al médico familiar. Tuve que irme a las 5 de la mañana para ser el primero en atención. 5 de la mañana para conseguir un lugar, el primero. Me mandaron a sacar radiografías de la unidad médico familiar al hospital regional. Era la 1:30 de la tarde cuando nos entregaron las radiografías. Luego, ¿por qué entonces uno prefiere el médico particular respecto de los servicios de seguridad social que pone el Estado? ¿Sí? ¿Por qué lo prefiere? Y todo ese dinero que tú vas a invertir en tu salud a través del médico particular, pues fíjate qué curioso, va a estar topado un 10%, dice aquí Arthur Andersen, ¿no? Para que vean lo que les importa el mínimo vital, el diezmo vital, así le vamos a llamar, de aquí en adelante, ¿no? Como dice Luis García de Sinaloa, ¿sí? El diezmo vital. Entonces, ahí van a estar topadas las deducciones. De hecho, sea de paso, artículo 109 pasa al artículo 88, si no mal me perdí ahí de las cuestiones, que en esa simplificación administrativa que van a hacer, pasa del 109 o pasará al 88, 87, 88 de la nueva ley impuesto a la renta, después de, en el 2000 no la cambian y ahora, exactamente, Daniel Osorio, 88, son 10 años. Ya la conocíamos, ahora la vamos a tener que volver a aprender. Las nuevas generaciones de contadores, pues ya que se metan mejor a estudiar diseño gráfico, arquitectura, leyes, paramédicos, esta profesión ya va para menos, pues ya tendrán que volver a replantear lo que en su momento se les enseñó, pues ahora lo van a tener que volver a estudiar, ¿no? Pues ya no tendrá efecto, ¿no? En fin, así es esta cuestión. Entonces, topadas las deducciones. La fabulosa deducción de la casa habitación, yo creo que también va a desaparecer. Y ahí sí, creo que sí tenía recién egresada, pobrecita de ti, mi estimada Olga, pues vas a tener que volver a chambear usted otra cosa, ¿no? O como yo, pues poner tu carrito de hot dogs y ya vivírtela tranquila, ya sin tanto peligro, ¿no? Y te vas al régimen de incorporación, ¿verdad? 6 años para disfrutar y luego ya veremos qué hacemos, ¿no? A los 106 años. En fin, entonces, quiero ver esas deducciones fabulosas que se pueden hacer, como por ejemplo la deducción personal para tu retiro personal, si no mal recuerdo está la fracción 6 o 7 de lo que es el artículo 109 de la actual ley de impuesto a la renta, en la cual podías casi irte a los 100 mil pesos de deducción, a un porcentaje de tus ingresos, claro. Una de las dos cosas, te podías ir a eso y ahora resulta que no. Ahora también la enajenación de casa habitación la quieren grabar con IVA. Y algo que sí me lamento totalmente, les digo, y estoy en contra, y no sé cómo le voy a hacer, voy a presionar, que digan que por el simple hecho de pagar educación privada a los hijos, y yo creo que en eso estamos muchos de nosotros el deficiente servicio que tiene el gobierno en materia de educación, tú vas y lo sustituyes con algo que les va a dar las herramientas para que puedan afrontar los retos en el futuro. Pagas educación y tu premio por ser previsor, porque debe tener mejores mexicanos en el país, es de que pagues IVA en las colegiaturas. Ah, es que el fundamento, la justificación fue, si tienes para pagar educación privada, es que tienes ingresos. No saben. Si yo fuera canasta, no saben lo que me cuesta, y ya saben a qué me estoy refiriendo, lo que me cuesta el pagar una educación que el Estado tendría que proporcionármela en los mejores términos. Para que aparte me lo quieran grabar con IVA y para que supuestamente, pensando muy mal,
no me permitieran hacer esa deducción, y mucho menos en acreditamiento. Vamos a ver qué dice Rafael Castañeda. En Oaxaca las escuelas privadas están atascadas, no porque sean las mejores, sino porque la pública no funciona. ¡Claro! ¡Claro! Te falló una letra por ahí, mi estimado Arto. Pero sí, esa es la idea, así es. Entonces, ¿no saben lo que cuesta pagar en una educación privada? Y también los abusos que uno sufre, con la lista de útiles escolares, con las restricciones y todo eso. Pero le está uno apostando al futuro del país, al futuro de México. ¿Y cómo me duele realmente ver la manera de pensar de las personas y que digan que la educación privada debe estar grabada con el impuesto al valor agregado? Ok. Ok, señor secretario de Hacienda. Te invito a que la grabes con el 60%, que grabes impuesto al 60% en renta. Desaparezcas todas las demás tonterías de impuestos que existen en el país. Renta al 60%. Como lo hacen en Noruega, Dinamarca, en Suecia. Y a cambio me des lo que le dan esos países. Desde preescolar, una educación multilingüe, es ni siquiera bilingüe, ni siquiera en inglés, les enseñan 5 o 6 idiomas. Tienen las mejores infraestructuras en educación, los mejores maestros, la mejor vigilancia, las mejores carreteras, la mejor infraestructura. Graba, señor secretario, por favor, con el 60% el ingreso por renta. Pero ¿sabes qué? Desaparecen los sindicatos. Desaparece el magisterio. Dame mejores carreteras. No esas que con la lluvia. Ándale, mi estimado, como en Cuba. Que viva yo oprimido, si lo quieres ver así, en el sentido del tributo, pero con el mejor sistema de salud que pueda existir en el país. Quita a los políticos. Desaparece esa figura de los plurinominales. Desaparece todos los privilegios. Y entonces ahora sí, seamos buenos mexicanos todos. No sé si ustedes coinciden, ¿eh? Eso es un reclamo realmente de mi parte para esa forma de querer implementar reformas hacendarias o reformas estructurales y dejar viejos vicios. Dice por aquí, dice Lupita, ¿creen que con la reforma educativa la educación es más profesional y todos los empleados y todos los desempleados buenos maestros? No sé si sean buenos maestros. Si fueran buenos maestros no estarían haciendo desmanes y perjudicando a terceros. Ve las pobres regiones de Oaxaca, de Guerrero, todas esas regiones, cómo están sufriendo con el tema de la educación, ¿no? Y cómo está el problema en el Distrito Federal por los bloqueos, por cuestión de algo que no han querido poner orden, ¿no? Pero bueno. Gracias, mi estimado Daniel. Digo, a final de cuentas uno tiene que contribuir al gasto público, pero ya quiten las estupideces que están haciendo. No tengo otra palabra, ¿eh? Quita las estupideces que estás haciendo, dándole privilegios a grupos que ni traen beneficio al país, ¿no? Y perjudicando a buenos contribuyentes, a buenos ciudadanos, como somos todos nosotros, ¿no? Como son los contadores, la organización, el gremio contable, cómo nos están perjudicando totalmente con esto, ¿no? Dice, mejor nuestros senadores y diputados que realicen los cambios. No, realmente ellos no lo van a hacer nunca. ¿Sí? En fin, Luis García de Sinaloa. ¿Hubieran visto lo que pasó este fin de semana en Sinaloa, donde un cacique hizo fiesta en su cumpleaños? Sí, me imagino, echando cohetes y balas, ¿no? ¿Qué dice? Lo único que veo es que las plazas ahora las dará el gobierno. Sí, para sus compadres. Seguiremos patinando siempre sobre lo mismo, ¿no? Yo creo que las buenas plazas de docencia se las tiene que dar a gente preparada. Y gente preparada debe estar haciendo política, debe estar discutiendo las leyes. No gente que se duerme en los curules, no gente que vota como borregos, como cargada, no gente que está diciendo demagogias, estupideces como el petróleo es de todos, vamos haciendo un plantón. Yo quiero ver, a mí no me han dado nada de ingresos por lo del petróleo. Y sí veo países como Brasil que reformaron su estructura para darle inversión a fuentes de ingresos extranjeros y colaboración en materia de tecnología, y están explotando el petróleo y le están dando un mejor beneficio. ¿Sí? Dice Giovanni, ¿cómo ha propuesto el máster Octavio que le paguen IVA a los asalariados para que puedan pagar sus IVAs? Pues sí, ¿verdad?
En fin, son de esas cosas que uno llega, no llega a entender. Bueno, ¿qué otra cosa viene? ¡Qué bueno! Y quiero ver que lo apliquen, que desaparezcan los privilegios, como por ejemplo el régimen de consolidación fiscal. Aquellos grupos, entiendan los señores Slim, en los cuales, por el simple hecho de que usted tiene demasiadas empresas, mucho capital, a costa de pésimos servicios como Telmex, Telcel y todo lo demás, puede estar jugando con tenencias accionarias en empresas en las cuales si una tiene utilidad, otra pérdida, utilidad, pérdida, y así se lo lleva y lo consolida en un resultado general y le da pérdidas o difiere el impuesto a 10 años, ¿no? Qué bueno, ojalá que sí, cierto. Qué bueno que a Televisa también lo hagan pagar impuestos, esos regímenes especiales. Mal porque le pegaron al régimen primario las exenciones que tenían ahí de 1 millón de pesos, que en ocasiones los apoyaban, les ayudaban a sobrevivir. Un régimen olvidado, un régimen en donde se benefician los intermediarios, en donde 1 kilo, por ejemplo, de plátanos cuesta unos 50, 2 pesos. Y me estoy oyendo, creo que muy, muy, muy largo, con el productor, con el agricultor. Y luego en la cadena de distribución, todos los intermediarios son los que se llevan el paquete y lo consumes en Walmart a 19, 20 pesos el kilo. Vea nada más. Entonces, mal por esa parte, desaparecen regímenes pues que están beneficiosos de cierta manera, el sector agropecuario, las sociedades de cooperativas de producción también las van a eliminar. Entonces, híjole, la deducción inmediata, lo que te pudiera llegar como un beneficio, conozco varios así, que ya no tienen pérdidas fiscales, pero que le invirtieron en silos, por ejemplo, para almacenar granos, porque es así su proceso. Y esas inversiones son millonarias. Y resulta que ahora no puedes aplicar la deducción inmediata. Entonces, imagínate nada más, ¿no? ¿Cómo te va a repercutir en el coeficiente de utilidad eso, ese efecto, ¿no? No sé hasta ahorita ustedes qué van viendo. Híjole, yo creo que está muy interesante el tema. Son 59 personas. Voy rompiendo el récord. Son 59 personas los que están aquí ya. Y qué bueno, ¿no? Y algo que sí tienen que poner a llorar a muchos. El dictamen ya ni siquiera es opcional. Lo van a eliminar. El dictamen para efectos fiscales. Seas de la organización que seas, ¿eh? No nada más del IMSP, reformas en el código fiscal. Seas de la IMSP, seas de la asociación. De donde sea, señores, adiós al dictamen fiscal. ¿Qué es lo que le van a vender a sus clientes de aquí en adelante? ¿Auditoría para efectos financieros? Pues posiblemente, ¿no? Si siendo opcional, ¿cómo le ponen a uno pretextos para el dictamen fiscal? Pues ahora que ni siquiera es opcional. Ah, fíjate, ah, ya están empezando a verlos, dice por aquí un AM99. El jefe del SAT dijo en la radio hoy en la mañana. Mencionó que iba a ser optativo el dictamen fiscal. Híjole, la verdad es que no sé, no me quiero adelantar. Si así fuera la reforma hacendaria como está propuesta, creo que le quitan una fuente de ingresos y una fuente de superación, una fuente de sustento de alimento a muchas familias, a muchas personas y sus familias que están involucrados en ese tema del dictamen fiscal. Sigan, señores, haciendo la vida social, todos de organizaciones, no voy a decir nombres, pónganse cada quien el chaleco, sigan haciendo vida social, sigan invitando al tradicional baile o gala de lo que es la independencia, en lugar de ver por la profesión organizada, en lugar de ver por sus colegiados. Sigan haciendo vida social, sigan inmersos, o más bien, sigan en la prehistoria, porque no tengo otra palabra, sigan en la prehistoria, no se metan al tema de las redes sociales para que no se enteren de primera mano, y sigan esperando que después les avisen mediante un comunicado, o mediante un mensaje de texto, o de buzón de voz ahí en tu celular, y ridiculizando a la profesión contable, ¿no? Al festival de la paella, a lo mejor por ahí en un colegio, ¿no? Entonces, imagínense nada más lo que va a suceder si eso tiene trascendencia en materia del dictamen fiscal. Ah, pero luego dicen, bueno,
Es que el dictamen fiscal no va a ser como tal, pero sí me vas a llenar ahí una serie de formatos. Ajá. Yo creo que el contribuyente tiene la suficiente preparación de muchos años y ojalá que haya aquí auditores y me estén y se pongan del de lado donde estoy yo ahorita mencionando para que defiendan su postura. Ojalá que ellos sepan llenar esas cuestiones, sepan hacer un flujo efectivo que viene ahí en el dictamen, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Un estado de flujo. Sepan llenar lo que es el anexo de las CUFINES. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Sepan llenar los cuestionarios en el anexo 4. Que ahí está. A ver, quiero verlos muy guapos, a ver si es cierto. Que no se requiere contador. Por ahí leí yo a Octavio Ávila en el tweet que preguntaba y por ahí alguien le dijo la referencia a Carlos Encinas de Gortari, no, que su mejor contador era su libro. Y ahora con EPN que dice pues, que no es necesario la figura del contador público. Quiero este país que vaya directamente a la cueva del lobo, ¿no? Gran idea la de Rafael Castañeda. Terrible esto. En fin, si como va el asunto, el dictamen fiscal ya no es obligatorio. Si dicen que va a ser opcional, híjole, vayan pensando, señores CPRs, en alguna otra opción que les vaya generando ingresos, ¿eh? Se van a cerrar seguramente fuentes de trabajo. Se van a cerrar fuentes de trabajo en los auxiliares. A lo mejor los CPRs van a reducir, van a atender a uno o dos. Ellos mismos van a hacer esto porque no van a poder pagar mano de obra. Si no pueden pagar mano de obra, a lo mejor esos auxiliares que tienen los tienen registrados ante el IMSS, se dejan de pagar cuotas, en fin. Bueno. Mira, Olga, me doy con que lea un libro. Con eso me doy. Así va a ser de sencillo mi comentario, ¿no? Señores, ya les había dicho yo que con la tercera resolución miscelánea, es cierto, van a castigar a los de CFDI y a los CFDI por andar haciendo cosas que no, por omitir reportes, declaraciones. ¿Y a dónde los van a llevar a CFDI? Ya nos estaban anticipando, ya no va a haber otra forma distinta de comprobante fiscal más que CFDI. Olvídense. Ni CBB, ¿eh? Olvídense ya de eso. CFDI es lo que viene. Ahora, veo absurdo que alguien de sueldos salarios tenga que expedir CFDI. Entonces, vayamos a ver cómo está ahí la cuestión de la reforma fiscal, en la cual le cambien toda la fisonomía. Entonces te obligan a expedir comprobante fiscal. Y si expides comprobante fiscal, seguramente vas a tener que trasladar IVA, pero también entonces te van a permitir el acreditamiento del IVA. Entonces, a lo mejor va a estar interesante. Y bueno, ya estoy tocando el tema de lo que es el IVA. Y de una vez le voy a entrar, ¿sí? Mira, FCO Yañez. Voy a omitir comentarios respecto a eso. Sí, coincido contigo, pero voy a omitir comentarios. ¿Sí? Ándale, Fer, solo falta que la nombren a Cetimbre. No lo dudes, ¿eh? Porque con los esquemas de outsourcing y todo ese rollo, lo que quieren es evitarse deducciones falsas o esquemas agresivos que eviten o vayan tendientes a que no te fiscalicen o a que a evadas el impuesto, porque ni siquiera elusión, para que evadas el impuesto y también lo timbren. Para allá va. Ya está todo con amarrado, exactamente. En fin, el tema del IVA. Ya escuché hace rato en la televisión a Milenio, me gusta ver ese canal de noticias, son un poco más serios, en el cual ya el presidente de Coparmex en la zona fronteriza en Tijuana, pues está preocupado por el tema, ¿no? Por la competitividad. No es lo mismo que los connacionales se queden aquí en territorio nacional, estando en zona fronteriza y efectúan sus compras a una tasa menor de impuesto y generas economía, a que tranquilamente ellos se pasen al otro lado. Digo, esa es la ventaja que tienen. ¿A dónde va, mi amigo? Le van a decir en un inglés, ¿no? ¿A dónde va? Pues contigo, allá a tu tienda en San Diego, a McAllen, a los Tres Laredos, a hacer las compras, ¿no? ¿A dónde más? A ver, los que viven allá por el norte, menciónenme, por favor, Alex de Monterrey, mencióname una tienda que te quede cerca del otro lado de la frontera, San Antonio, por ejemplo. Ah, permíteme, voy a ir a San Antonio a hacer unas compras. Digo, como ya no va a haber IVA en importación, o a lo mejor me confundí, ¿eh? Entonces imagínense nada más, pues mejor vámonos a consumir del lado americano, vamos a pagar impuestos al consumo allá. Allá dejemos toda la economía y entonces aquí en zona fronteriza nos los pasemos a perjudicar. Que ahora, tiene sus pros y sus contras. Eso estar manejando tasas indistintas, que si tú eres de allá y yo de acá, también
pues como que no lo veía muy bien yo, ¿sí? Tan sencillo que era haberle pegado un impuesto 10% parejo para todo. Un impuesto al 7%, al 7.5%, al 9, al 8, parejo para todo, y nos evitábamos ya de cuestiones que ahí se dieron hasta tenemos que andar pagando los errores y las malas actitudes de ciertos funcionarios, ¿no? El tema, por ejemplo, de Jumex, no sé si alguien lo conozca. El tema de Jumex, cuando el SAT le fincó un crédito porque no era tasa cero, lo hizo a tasa 16, y el jefe se los peleó, el jefe, dicen, un gran senador de la República, que también, estando del lado de la política, pues litiga en la parte privada y litiga cuestiones que tienen que ver con Hacienda, ¿no? Entonces, y lo gana, y entonces el SAT está obligado a devolver cantidades millonarias, multimillonarias, en materia, exactamente, Alex, el jefe le ganó al SAT ese pleito, y entonces todos estamos pagando la devolución que le tiene que hacer el SAT a Jumex. Imagínate nada más de cuántos dineros estamos hablando, ¿no? Entonces era muy sencillo el tema del IVA. Yo creo que si hubieran puesto una tasa general para todos los ámbitos, se hubieran ahorrado muchos problemas, hubieran ampliado la base del contribuyente. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que en la reforma hacendaria se queda, no creo, mi estimado Luis, porque esta cuestión tiene que ver con la economía. Si se baja la tasa del IVA, echas a andar la maquinaria de lo que es la política monetaria, y yo creo que hay más consumo, y si hay más consumo, pues hay más impuesto que se genera, ¿no? Digo, así es como lo aprendí yo en los estudios de maestría, la política monetaria y las cuestiones de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, creo también que una tasa menor hubiera sido mucho mejor, porque te permite generar más consumo. Y ahí sí es parejo para todos, ahí sí empleas directamente y sin tanto ruido la base de contribuyentes. Sin embargo, pues siguen privilegiando IVA en alimentos, medicinas, tasa del 0%, pero quitan otras cuestiones, ¿no? Entonces van a homologar la parte de las zonas fronterizas con la tasa general de ley, que es el 16%. Quiero ver el efecto que tienen las economías de las zonas fronterizas que estoy mencionando. Entonces, pues vamos viendo qué es eso, ¿no? Y yo creo que para finalizar, pues el régimen de pequeños contribuyentes va a pasar a la historia también. Un régimen que, si bien es cierto, utilizado de una forma como debe de ser, ayuda mucho porque el impuesto es cómodo, y siempre y cuando tengas altos márgenes de utilidad, claro, ese es el punto fino del Repeco. Pues ahora no, se van a un esquema, desaparece el régimen intermedio, y están pugnando por también desaparezca el régimen de pequeños contribuyentes, y se van a un régimen de transición, en el cual durante 6 años va a estar en cierta manera difiriendo el impuesto, si yo es como lo interpreto. En el primer año pasa el 10% únicamente del impuesto, y así lo vas a ir incrementando hasta que llegues al 100%, ¿no? Te van a permitir hacer deducciones, habrá que ver qué tipo de deducciones también viene aparejado con todo esto. Y entonces, adiós también régimen de pequeños contribuyentes y régimen intermedio, y todos a las grandes ligas, señores, a la actividad empresarial y profesional. En fin, Arthur dice, también bajará la evasión, ya no habrá incentivos para comprar facturas. Bueno, tal vez, mi estimado, sí. El problema con eso, dicen, el primo de un hermano de un amigo, que el problema que tenía era de que, pues como hacía operaciones con repecos y como ese no le daba un comprobante, pues entonces recurría al deporte nacional, ¿no? A eso que estás mencionando. Y entonces esperemos que sí le peguen a esa cuestión y ya eliminen esa nefasta actitud de estar incurriendo en esquemas de evasión que se pasan a perjudicar a todos. Esas eran las estrategias fiscales. Mira, mi estimado Fiscali, tocayo Juan, cuando yo recién salí de la maestría en el 2002, dije, ay, ahora sí me como el mundo a puños. No. Cambian la ley de impuesto a la renta, y los empiezan a ver los primeros efectos de la compraventa de las facturas, ¿no? Ya dios todo el tipo de planeación que habíamos aprendido, y entonces hemos batallado durante tantos años con este esquema tan nefasto, en el cual no basta que tengas las mejores intenciones, la mejor estrategia fiscal, los mejores, ¿cómo te puedo decir? Si lo podemos visualizar como islas alrededor de tu no paraíso, sino de tu estado de confort, y luego le pones islas en una cuestión regulada y con transparencia y con la norma fiscal que la estés atendiendo adecuadamente,
Entonces ahora ya, adiós todo eso. ¿Por qué? Porque llegó alguien que te dice, préstame tu número de cuenta, ahí te va el mío, hacemos intercambio y comprobante de facturas. Híjole, qué nefastos esquemas, ¿no? En fin. Pero bueno, estaremos al pendiente. Los invitamos realmente a que nos estén sintonizando por ahí un evento que se está pues haciendo fuerte, en el cual nos vamos a juntar varios especialistas en materia fiscal allá en Ciudad Valles. Si no mal recuerdo, Juan Carlos ya tiene confirmado a 12 personas, o va para 16, y en el cual haremos comentarios, yo creo que fuertes, centrados, propositivos, de lo que será una reforma ideal, y ojalá que tengamos todo el apoyo de la sociedad, de los de Nafinet, no me queda ni la menor duda que lo vamos a tener, de cámaras empresariales, y podamos hacer hasta una contrapropuesta, ¿no? De lo que sería una reforma pues integral y eficiente, ¿no? En fin, estaremos al pendiente. Esto es lo que en primer término de lectura se da. Algunas deducciones van a desaparecer. Regímenes repecuario intermedio, adiós. Los esquemas de facturación, todos se van a CFDI. Los activos fijos se reducen. Desaparecen regímenes o quieren desaparecerlos de preferencia o preferenciales, como lo quieran llamar. Consolidación fiscal, régimen de las actividades agropecuarias. En fin, viene mucho que hablar en los siguientes días. Estaremos al pendiente. Por favor, tómelo con calma. Tómelo con calma. La gente de Anafinet estamos trabajando para darles un mejor servicio. Darles una opinión muy fundamentada, muy centrada. No se espanten, no le hagan mucho caso a los rumores. Vayan tomando debidas precauciones y vayan actuando antes de tiempo. No se esperen al final. Ya tenemos una idea de lo que se trata esta reforma hacendaria. Vamos a ver todavía qué es lo que pasa en el Congreso de la Unión, qué es lo que quitan, qué es lo que le aumentan, qué es lo que corrigen, para entonces tener algo definitivo que nos haga tener ya la base sólida sobre la cual trabajaremos el año que viene. En fin, agradezco infinitamente a todos. Aquí tenemos 62 personas y más que todo su participación. Espero que este tema de las primeras impresiones de lo que es esta reforma hacendaria les haya gustado. Estoy a sus órdenes. Pues bien, agradecerles que hayan estado en el Tao Tributo y Gabo. Nos veremos la siguiente semana en este espacio que es de ustedes, a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos.